Hola, hola babe, yo soy Janet y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este moño bola, un moño pompón. También te voy a enseñar a hacer este pequeño moñito, así que vamos a comenzar. Bien, yo estoy utilizando un listón de Disney. Lo que voy a hacer es medir el tamaño del moño que yo quiero. Yo lo quería de 25 centímetros, así que me guié con la regla y voy a utilizar un poquito de masking tape, de cinta. Voy a pegarlo. Me costó un poquito de trabajo ya que era diamantado y era como de un plástico, era como un tipo resorte, entonces me costó un poquito de trabajo, así que le tuve que rascar un poquito para que no se me fuera a deshacer el moño. Una vez hecho esto, lo que hice fue enrollarlo. Me voy a guiar con la cinta que pegué. Cada vuelta que dé y toque la cinta va a ser una vuelta. Yo hice aproximadamente unas 15 vueltas. Aquí ya corté y voy a pegar igualmente con un pedacito de cinta. Y lo que hice fue cortar los extremos de esta manera. Tiene que ser del mismo tamaño que el otro lado. Y esto lo vamos a estar haciendo también del otro lado. Ahora lo que voy a hacer es doblar nuevamente como lo tenía, poner al centro las puntas y lo que estoy utilizando es un listón y voy a amarrar. Tenemos que amarrar bien porque si no el moño después se nos va a deshacer. Es que apretar muy fuerte, yo hice unos 2-3 nuditos y listo. La parte del nudo es la parte de atrás, ¿ok? Entonces te tienes que fijar que no quede la cinta adelante. Estar tomando desde adentro, desde la parte de adelante, voy a dar un pequeño giro de esta manera. Este listón, como es de resorte, sí me costó un poquito de trabajo manejarlo. Y de esta manera nos quedaría. Si pueden notar, no quedó muy bien hecho porque de acuerdo a las características del listón no me permitía. Así que lo voy a estar haciéndolo con el que normalmente se hace los listones, que es el celoseda, o también puedes utilizar listón de tela. Con las dos queda perfectamente. Okay, voy a estar haciendo el mismo procedimiento.
Se fijan, no estoy tardando en absoluto. En el otro me tardé aproximadamente unos 5 minutos y en este menos de un minuto ya había acabado el moño. Entonces todo depende del material con lo que uses. Se fijan, queda más bombachito y queda más bonito, pero ya depende de tu gusto. Ahora lo que voy a estar haciendo es hacer un moño delgadito. Recorté a la mitad el listón que ya tenía y lo uní para hacer una tira más larga. Voy a estar pegando y voy a hacer el mismo procedimiento. Ahora para el otro moño voy a estar doblando una tira. Voy a medir el tamaño que quiero el moño. Lo voy a pegar con cinta en la parte interior. Voy a estar utilizando el mismo listón. Yo aquí ya lo rompí. ¿Se fijan? Es un resorte. Entonces tienen que tener mucho cuidado si utilizan este tipo de materiales porque sí se pueden llegar a romper y pueden arruinar tu moño. Ahora lo estoy haciendo con demasiado cuidado para no romper. Ok, ahí amarré y estoy acomodando ambas partes del moño. Y ya nada más queda pegarlo y acomodarlo. Para las tiritas voy a estar cortando. Y así mismo voy a hacer con el otro lado. Ya solamente queda acomodarlo para que se vea bonito nuestro regalo. Y listo, babe. Eso sería todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Éxito si lo realizas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.